Medicina legal, sección Sayacá, video la eutanasia. José Infante, cédula de identidad 1159641T. La eutanasia es uno de los temas de la bioética. Esta ciencia de la vida genera temas muy polémicos como la eutanasia, el aborto, la clonación, los alimentos transgénicos y otros temas más. En Venezuela no existe una ley como tal que regule la bioética. Por tal motivo, aún en nuestra sociedad se debate sobre la aplicación o no de estas técnicas. La eutanasia proviene de los vocablos eu, que significa bueno, y tánatos, muerte. Es definida como la buena muerte o la muerte sin dolor. Es un método propuesto en algunos países del mundo como la posibilidad que tienen los médicos de una forma activa o una forma pasiva, generar la muerte de un paciente o acelerarla. Existe la eutanasia activa cuando el médico aplica intencionalmente fármaco para provocar la muerte del paciente, por ejemplo, una sobredosis de morfina o de calmantes en gran cantidad. Y la eutanasia pasiva cuando se deja de suministrar los cuidados requeridos o el tratamiento requerido para que el paciente muera. En cualquiera de los dos casos, la intención es generar o acelerar la muerte de un paciente en estado terminal, con su autorización y la aprobación de los familiares. En Venezuela, el magistrado Paulini Angulo, en el año 2003, elaboró una propuesta de reforma del Código Penal, donde incluía una serie de artículos para despenalizar la eutanasia y el aborto. En el caso de la eutanasia, este proponía el testamento vital, que era una declaración del paciente donde afirmaba que en caso de enfermedad terminal, este debía morar, le deberían aplicar la eutanasia. Este testamento vital debería ser revisado por una comisión autorizado por un magistrado, por un juez, que la conforme un médico, un abogado y los familiares del paciente. Y finalmente dieran el visto bueno. Este proyecto de reforma no prosperó y la eutanasia y otras formas de atentar contra la vida humana siguen sin un basamento jurídico en Venezuela. A esto debemos agregar que todas las iglesias en el país están opuestas a cualquier acción médica o legal que atente contra la vida. Se oponen estos grupos a la pena de muerte, el aborto, la eutanasia y cualquier otra forma de acabar con la vida humana. El penalista Alberto Arteaga se opuso públicamente a este proyecto de reforma, alegando que en la Constitución, en los artículos 2 y 43, se defiende la vida como un valor supremo de la Constitución y que no puede haber ninguna autoridad en el país ni ninguna ley que ordene quitarle la vida a un ser humano bajo ningún concepto. Entonces se entiende que la vida es un valor superior para el Estado venezolano. Bueno, este es un tema que genera mucho debate. Hay que revisarlo. El derecho que tienen algunas personas de acabar con su vida en caso de enfermedades terminales y muy graves. Algunos dicen que la eutanasia reduciría los esfuerzos médicos en investigación científica para curar enfermedades terminales como el SIDA y el cáncer. Igualmente se perdería la confianza en el sistema de salud, puesto que para muchos médicos pudiera ser más fácil generar la muerte del paciente que tratar de salvarlo hasta las últimas circunstancias. Bueno, nosotros lo dejamos a la reflexión, la eutanasia, afirmando que no estamos de acuerdo con este método ni cualquier otro método que atente contra la vida humana. Nos apegamos a los principios constitucionales de defensa de la vida sobre cualquier cosa y que deben más bien hacerse esfuerzo en aumentar la investigación científica. Recordemos al médico venezolano Jacinto Combic, que descubrió la cura a unas enfermedades que para el momento eran incurables, pero gracias a esos esfuerzos científicos se pudo obtener un resultado favorable. Bueno, esta es toda la exposición de eutanasia, sección Sayacá de Medicina Legal, Universidad Fermín Toro.